a través de creaciones verdaderamente únicas. Pero lo que queríamos era ver cómo el paisaje a lo largo de la historia del arte había ido evolucionando, ¿no? Y con la entrada de la fotografía, yo creo, o sea, considero que ha cambiado todo. Desde que se inventó la fotografía, la primera fotografía de la que se tiene constancia, precisamente era una fotografía de paisaje, ¿no? Que hizo Nitze, ya recogiendo esa parte del paisaje. Cuando la fotografía interrumpe la escena, es un gran shock para los pintores, puesto que desplaza a todos esos pintores que intentaban reproducir el paisaje, esa idea de esa construcción mental que entendemos como paisaje, la desplaza, puesto que los fotógrafos son capaces de reproducir instantáneamente esa realidad que un pintor llevaba meses intentando captar, ¿no?